toda la tierra se postrará a sus pies. Es Cristo que vive en mí, es Cristo que vive en mí. Gloria al Rey por siempre. Es Cristo que vive en mí, es Cristo que vive en mí. Gloria al Rey por siempre. Hola, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este tiempo tan especial, a este momento en el que nos encontramos a recibir esa misericordia de Dios, ese amor precioso, eterno, ese amor que no cambia, ese amor que es para siempre. Siéntete muy amado por Dios, siéntete muy amada por Dios, porque esta es una hora muy especial, la hora de la misericordia, y más en este día tan especial, 8 de enero. Nos reunimos y que nos encontramos con nuestro Dios de amor y de misericordia. Eres bautizado, eres bautizada, pues la realidad es que eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. Escucha, el sacerdocio que Dios te da en el bautismo no es el sacerdocio ministerial. Es el sacerdocio en el cual tú puedes ofrecerle tu vida a Dios. Puedes ofrecerle directamente a Él tus actos, tus pensamientos. Puedes como sacerdote interceder por tus seres queridos, así como en este momento quizás lo estás haciendo, ofreciéndole esta oración, este tiempo de oración por aquel ser querido, enfermo, alejado, por aquella situación que hay en tu casa. Ese sacerdocio es el que recibimos en el momento del bautismo. Profetas, claro que sí, podemos hablar en nombre de Dios. Podemos recibir esas palabras y dejarlas actuar y obrar en nuestro corazón, y con nuestra vida ser testimonio del Dios que vive en nosotros, del Dios que actúa a través de nosotros. Podemos como profetas exhortar, corregir, invitar a las demás personas a que enderecen su vida, a que enderecen sus caminos. Como profetas exhortamos, invitamos a la corrección y hablamos de las palabras que Dios tiene escritas allí en su palabra para cada uno de nosotros. Y como reyes, somos reyes como lo fue Jesús acá en la tierra, en el servicio, sirviendo los unos a los otros. Ese reinado de Jesús, ese reinado en el que el primero sea el último. El último para servir, para apoyar. El mismo Jesús se postró ante sus discípulos y les lavó los pies. Pues qué bueno que ante nuestros hermanos podamos también servirles, ser los primeros en servir, ser los primeros en ayudar a los demás, en movernos a la misericordia, en movernos, en dejar obrar y actuar el amor. Por eso repite conmigo esas palabras que estamos cantando: es Cristo quien vive en mí, y a Él le doy la gloria con mi vida. Cántale conmigo, digámosle a Él con todo el amor: es Cristo. Es Cristo que vive en mí, es Cristo que vive en mí. Gloria al Rey por siempre. Es Cristo que vive en mí, es Cristo que vive en mí. Gloria al Rey por siempre. Y por eso vamos a ofrecer esta coronilla de la misericordia en este día tan especial, como sacerdotes, profetas y reyes. Vamos a iniciar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a iniciar entonces con todo el amor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Allí donde estás, ¿qué vas a ofrecer a Dios como sacerdote? Como sacerdote, ese sacerdocio recibido por el bautismo. ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? ¿Ofreces tu oración por algún ser querido? ¿Ofreces tu oración por tu vida? ¿Ofreces este momento de oración por tu casa, por tu familia, por las necesidades que hay en tu casa? Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Qué bueno en este espacio, en este misterio tan especial, en este momento de reflexión, presentarle al Señor el tiempo que le dedicamos a escuchar su palabra. Hablar en nombre
de Dios implica escucharlo a Él primero. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a escuchar la palabra de Dios? A meditar el Evangelio, a ponerle cuidado a las explicaciones del Evangelio durante la misa. ¿Cuánto escuchas de la palabra de Dios? ¿Y cuánto pones por obra? Qué bueno que le digas: Señor, yo quiero que me hagas sensible a tu palabra, que me hagas sensible a tu voz. Dile: Señor, yo quiero escucharte y como profeta anunciar tu palabra. Que mi vida arda en el fuego de tu amor. Tómala en tus manos, Jesús. Como díselo a Él, que mi vida arda, que mi vida arda en el fuego de tu amor. Tómala en tus manos, Jesús. Dile: para ti. Para ti, para ti vivir, solo para ti, Jesús. Para ti vivir, solo para ti, Jesús. Para ti. Dile: Señor, usa mis palabras, usa mis acciones como profeta tuyo, Señor, por el bautismo. Aquí estoy, Señor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. ¿Qué tal si ahí donde estás, como rey que eres, como reina,
gracias al sacramento del bautismo. Bueno, y si no lo has practicado, qué bueno que te puedas acercar a la parroquia y buscar ese sacramento. Qué bueno como rey decirle: Señor, llévate todo orgullo. Yo soy tu hijo, soy tu hija. Llévate toda prepotencia de mi vida, altivez. Dile: llévate hoy de mi corazón todo lo que me aleja de la fe. Dile: Señor, hoy como tú lo hiciste, te pido que me des la gracia de imitarte en la humildad, rey en el servicio, rey en la ayuda a los demás, rey en la confianza a ti. Hazme ejemplo tuyo, Señor. Dile: Señor, yo quiero ser testimonio de que tú vives. Usa mis manos, Señor, y como rey, permíteme, Señor, imitarte en el amor, en el servicio, en la paciencia, en la tolerancia. Aquí estoy, Señor. Dile: gracias porque hoy tu unción reposa sobre mí, esa unción de rey. Gracias al bautismo reposa sobre mí. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Abre tus labios y dile: gracias, Señor, por ese tiempo de misericordia, por sumergirme en tu misericordia, en tu amor, porque hoy conoces todas mis falencias, mis necesidades, porque no estoy solo. Dile: tú estás conmigo, tú me levantas, tú me apoyas, tú me proteges, me rodeas. Dile: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, en mi familia, en mi casa. Dile: gracias por este tiempo, dile: gracias por este canal de YouTube, este canal a través del cual estoy escuchando esta coronilla de la misericordia, este canal de la arquidiócesis de Manizales, por cada persona que trabaja aquí en este canal, Señor, por el delegado, por el padre Jairo. Dile: gracias por cada persona que hace realidad que esta coronilla hoy sea llevada al aire. Dile: gracias por los medios. Dile: gracias, Señor, por mi obispo, arzobispo, el de tu ciudad. Empieza a levantar tu oración por aquellos sacerdotes, por aquellas religiosas, por aquellos diáconos, por tu arzobispo, tu obispo. Dile: gracias, gracias, porque hoy derramas tu amor y tu misericordia sobre mi ciudad, sobre el lugar donde estoy, o en el campo en el que estoy, en la vereda en la que estoy, en el cantón en el que estoy. Hasta allí llega tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti gracias por haberte conectado en esta hora
de la misericordia. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje, este tiempo de oración con las demás personas. Vamos a terminar diciéndole otra vez como lo cantamos al inicio: toda la tierra adorará al Rey, toda la tierra, toda mi casa, mi familia se postrará a sus pies. Levanta conmigo tu voz y digámosle, para terminar: toda la tierra adorará al Rey, toda la tierra se postrará, toda la tierra se postrará a sus pies. Levanta tu voz y dile: toda la tierra adorará al Rey, toda la tierra se postrará a sus pies. Y es Cristo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Gloria al Rey por siempre. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Gloria al Rey.